Gaspar Bengolea. Bueno, Gaspar, contame, ¿qué categoría jugás? 2008. ¿Para qué equipo? Para Sportivo Norte. ¿Cómo salieron? 2-0. ¿Quiénes hicieron los goles? Luciano Díaz y Bautista Güero. ¿Fue difícil el partido? No, lo teníamos ahí, pero no entraba la pelota. ¿Era bueno el arquero o por ahí a usted le faltaba definir un poco más fuerte? No, faltaba definir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Qué días tienen entrenamiento ustedes? Lunes, miércoles y jueves, pero sí, son duros a veces los entrenamientos. ¿Y qué es lo que más practican? Fútbol y trabajo con pelota. ¿Tiro libres y penales también? Sí. ¿Te querés mandar saludo a alguien? A mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. ¿Cómo se llaman la mami y el papi? Claudio Bengolea y Laura Formini. Bueno, señor, felicitaciones por el gran encuentro que hicieron. Gracias. ¿Nombre y apellido? Benjamín Polanco. Bueno, Benja, contame, ¿en qué categoría jugás? 2008. ¿Cómo salieron ustedes? Ganamos 2-0. 2-0, bueno, ¿y cómo te sentiste dentro del campo de juego? Bien. ¿Que por ahí te salieron todas las jugadas que habías planeado? No, alguna no. ¿Por qué crees? ¿La marca era muy fija? Sí. ¿Qué les pareció Independencia como rival? Bien. Bueno, ahora, ¿cuál sería el próximo partido que les toca? Contra Villaplomo. ¿Villaplomo? ¿Y qué tal juega Villaplomo? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿cómo están en la tabla de posición ustedes? Tercero. ¿Terceros? ¿Quién está primero y segundo? Primero Sporting, segundo San Martín. No, primero San Martín y segundo Sporting. Bueno, ¿le querés mandar saludo a alguien? Sí, al Joaquín, que es el cumpleaños, y a mi mamá y a mi papá. Bueno, feliz cumpleaños para Joaquín entonces, y bueno, felicitaciones por el encuentro que hicieron hoy. Gracias.